Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Por fin llega la versión de David Beckham del Real Madrid que EA Sports prometió regalarnos a partir del 15 de diciembre. Ya estamos en 15 de diciembre en hora Inglaterra, así que yo creo que esa puede ser la razón por la cual ya están repartiendo el jugador. Así que métanse a sus cuentas para ver si ya lo tienen. Si no, no se preocupen que EA Sports lo va a estar repartiendo de forma periódica. Así que sin nada más que decir, vamos a probar a este jugador para ver si puede llegar a ser utilizable este David Beckham. ¿Qué nos ofrece el jugador? Tenemos un 82 de estatura, una estatura excelente para un mediocampista. La verdad, yo no veo usando a este jugador como un medio derecho o como un mediocampista ofensivo, sino que más bien lo veo como un MCD o un MC bastante interesante, porque el jugador tiene algunas cosas que al menos en papel se ven bastante buenas. Es un jugador que tiene medio en los work rates, medio en ofensivo, medio en defensivo. Ya les estoy diciendo que tanto nos puede llegar a afectar. Es diestro y tenemos doble 3 estrellas. 3 estrellas en movimientos hábiles y 3 estrellas en pierna débil. Por experiencia con alguien como Federico Valverde utilizándolo muchísimos partidos, les puedo decir que es algo que no urge tener en un mediocampista. En cuanto a los stats del jugador, tiene sus contras, pero también tiene cosas bastante interesantes. 75 de ritmo parejo con 75 de aceleración, 75 de velocidad de sprint. Yo sugiero utilizar un estilo de química de sombra con este jugador. En los stats de tiro destaco muchísimo el 91 de posicionamiento ofensivo, que pinta para ser muy bueno desde esa posición de MCD secundario. Tenemos 82 de tiros largos, tenemos 80 de remates, que no está nada mal para esa posición, y los stats de pase son básicamente perfectos, con 92 de visión, 91 de centros, 94 de precisión de tiro libre. El pase corto 87 es bastante bueno, el pase largo es excelente con 89, pero lo que más destaca de este David Beckham es la curva de 97, prácticamente perfecta en este jugador. Los stats de regate tienen algunos detalles, pero tenemos 77 de agilidad con 82 de balance, nada mal, a menos en papel. Ya les iré diciendo qué tan bien o qué tan mal se llega a sentir el jugador con su 1.82 de estatura. Tenemos 88 de reacciones, que son excelentes con el jugador, 87 de control de balón, 81 de regates y 91 altísimo de compostura. En cuanto a los stats defensivos, tenemos 74 de intercepciones, que son 84 con estilo de química de sombra, 71 de percepción defensiva, que sube a 76, 68 de llegadas, que suben a 78, y 65 de barridas, que suben a 80. Yo creo que con la altura del jugador, si lo posicionas correctamente, puede llegar a aportar cosas interesantes en defensa. En cuanto a lo físico, tenemos 68 de salto con 81 de energía, que puede llegar a ser algo contraproducente. Ya les iré diciendo qué tanto nos llega a afectar. Tenemos 73 de fuerza y 84 de agresividad, que junto a su estatura se tienen que sentir bastante bien. En cuanto a los rasgos de este David Beckham, tenemos una cantidad de impresionante de rasgos, donde destaco el centro anticipado, tiro colocado, pase largo, armador de juego y tiro con parte externa. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este David Beckham del Real Madrid de 86 es un jugador que valga la pena en FIFA 21. Y bueno, gente, ¿qué opinó de este David Beckham de 86? Juega de acuerdo a su estatus icónico en el Real Madrid. ¿Tiene contras? Sí, tiene contras muy marcadas. De hecho, yo creo que es uno de los detalles principales con este David Beckham, que sus contras están muy marcadas. Yo creo que es algo que tienen que tomar mucho en consideración. Pero también tiene cosas interesantes el jugador. Algo sí les voy a decir de una vez: la posición del jugador creo que te va a llegar a afectar mucho a la hora de armar un híbrido. Tendrías que usar, por ejemplo, tipo un Gaya, que acaba de salir el día de hoy, y cambiarlo a extremo in-game para este David Beckham. Utilizarlo como MC o MCD, que no va nada bien de MC o gente. Ya lo utilicé en esa posición y el jugador se desvía demasiado de su posición. No entiendo por qué, pero el jugador parecía que era un extremo cuando lo usaba de MC o estaba muy fuera de esa posición que a nosotros nos gusta en un MC o. Ya sabemos que es el jugador clave, es el jugador que es ese enlace entre los demás mediocampistas y los delanteros, y no nos conviene tener a un jugador que se abra tanto a las bandas. Eso noté con David Beckham como MCO. Ahora, como MC o MCD, es bastante usable. No es perfecto, como dije anteriormente, sus contras son muy marcadas. Cualquier jugador en FIFA tiene contras, pero el detalle es que hay veces que las contras son muy manejables y hay otras veces que las contras están muy marcadas, que yo creo que es el caso con este David Beckham. Una contra, la movilidad. El jugador no es tosco, pero al ser un jugador tan alto y con ese tipo de cuerpo en específico, a veces se llega a sentir un poco lento a la hora de girar. Es algo que tienen que tomar en consideración. Como un MCD, yo creo que importa más ese pro, ese beneficio de la presencia física, que la movilidad. Pero es algo que tienen que tomar en consideración. La estamina, otra contra con este David Beckham, que sí llegué a notar particularmente en el minuto 80, 83, 70, por ahí lo notas un poco cansado, y si lo mandas a correr, si de por sí el jugador es lento, que es la otra contra del jugador, pues con poca energía se nota todavía más ese contraste.
Ahora, hablando de los pros del jugador, tiene pros y muy buenos. La visión y la distribución del jugador es perfecta. No se notan las tres estrías de pierna débil y no les van a afectar en lo absoluto. Pases largos con el L1 triángulo, cambios de juegos con cuadrado, pases cortos para transicionar, ataque, defensa, pases finales, los vas a hacer muy bien con este David Beckham. El posicionamiento es excelente como un MCD. El posicionamiento es muy muy bueno como un MC, así que por eso lo sugiero que utilicen en esa posición. Ahora, la habilidad defensiva del jugador no es tan notable, no es destacada. Tienes que posicionarlo manualmente. De hecho, yo no saqué, creo que ningún clip defensivo. El jugador tiene potencial como un MC defensivo y por eso no lo pongo como una contra. Tiene una muy buena presencia física que estoy seguro que con el tiempo van a ir apreciando. Es por eso que no lo pongo ni como pro ni como contra esta habilidad defensiva del jugador. También tenemos reacciones que son muy muy buenas. Se notan bastante las reacciones, particularmente partiendo desde esa posición de MC o MCD. Es un jugador que, como dije anteriormente, se nota muy muy físico. Imagínense un Verón. Recuerdan los que me siguen en Twitch, porque la review no la alcancé a subir de este Verón. Es un jugador muy físico y es algo que se nota mucho a la hora de estar disputando balones contra mediocampistas, contra defensas del rival. Puede llevarse muchos balones este David Beckham y es por eso que me reservo poner que lo defensivo es una contra del jugador, porque estoy seguro que una vez que ustedes se adapten al posicionamiento del jugador, les va a brindar cosas no muy muy buenas, pero sí interesantes en la defensa. Así que esténse muy muy pendientes con eso. También la otra pro del jugador es que es gratuito. Realmente no necesita ni siquiera hacer un objetivo, no necesitan hacer nada más que iniciar sesión en FIFA Ultimate Team, y eventualmente EA Sports les va a dar el jugador. Por lo tanto, es un jugador divertido. No es un jugador totalmente meta en lo personal. Ya irán viendo en la opinión final las conclusiones del jugador, qué opino para juego competitivo y demás. No creo que entre dentro de ese perfil, ya profundizaré un poco más en los próximos minutos. Es un jugador divertido, tiene cosas interesantes, la distribución es David Beckham, por favor, gente, utilícenlo para divertirse, objetivos. Es un jugador que tiene una utilidad interesante. Y bueno, gente, ya para cerrar con el video, ¿qué opino de este David Beckham del Real Madrid 86 que acaba de regalar EA Sports? Como dije en los segundos finales de los clips, es un jugador divertido, es un jugador que es gratuito, es un jugador que es icónico. Me veo utilizándolo en un futuro. Se me antoja hacer un FUT Champions con el jugador, pero eso no significa que sea el jugador más meta, no significa que sea el mejor jugador del juego, porque no lo es. Tiene contras muy muy marcadas y yo creo que es lo que termina de afectar al jugador, porque como dije anteriormente, todos los jugadores tienen contras y ningún jugador es perfecto. Realmente hay muy pocos jugadores que se acercan a ese estatus, pero con muchos jugadores puedes asimilar las contras. Con este David Beckham, no digo que sea inutilizable, pero es un poco más difícil de asimilar las contras, particularmente la posición del jugador, que es un medio derecho, particularmente la estamina, que es un poco difícil de digerir, y particularmente la movilidad sumada al ritmo. Ahora, el jugador no es nada malo, es por eso que le pongo un rendimiento de 84. Como dije anteriormente, sugiero que lo utilicen de MC o MCD. No se les ocurra utilizarlo de MCO, pruébenlo, que el jugador es gratis, pero no les va a gustar el rendimiento. El jugador se abría demasiado las bandas y es algo que no les va a gustar. Además de que ahí el doble combo 3 estrellas sí te llega a limitar bastante en una posición tan clave como el MCO. Jugadores con los cuales puedas poner a este David Beckham, tienes un link verde con Federico Valverde, que es un muy muy buen jugador de la Liga Santander, y también tienes otro link amarillo con otro jugador muy top de la misma liga, Joao Félix. Yo digo que aprovechen esos links porque son jugadores muy buenos que pueden complementar muy bien a este David Beckham. En cuanto a los apartados individuales del jugador, el ritmo es un 8, no es un 8 tirándolo 9, tampoco es un 8 muy muy bajo. Es un 8 que no destaca, especialmente con el estilo de química de sombra, que es el que recomiendo con este jugador. El tiro es un 8 por el posicionamiento ofensivo. Como MCD, me gustó mucho cómo se ofrece a la hora de dar pases finales, pero la razón por la cual no le pongo el 9 es porque, como un MCO, es inexistente ese posicionamiento. El jugador divaga demasiado en la banda y eso no me gustó para nada. Tú quieres que tu MCO esté en esas posiciones clave en el centro del campo. En cuanto a la distribución de este David Beckham, ahí sí no hay ni un pero que ponerle al jugador. Obviamente no vas a hacer pases imposibles, pero si tú estás bien perfilado con el jugador y tomas la decisión correcta, no va a fallar ningún pase. En cuanto al drible del jugador, al igual que el ritmo, es un 8 que no destaca, pero tampoco es un 8 muy malo. Simple y sencillamente es un 8. Sí le llega a afectar un poco esa movilidad del jugador, que no es la mejor. Lo defensivo le pongo un 7 porque el jugador tiene potencial defensivo, particularmente por esa presencia física. Es como Pogba, aunque no tengas stats defensivos muy buenos,
tienes un muy buen potencial de defensa, especialmente si tú posicionas de manera manual correctamente al jugador. En el apartado físico, le pongo 9 a este David Beckham. La razón por la cual no le pongo un 10 es por la estamina, porque el jugador tiene una muy buena presencia física y sí va a disputar bastante balones. De hecho, yo creo que fue uno de los apartados que más me sorprendió del jugador. Lo fuerte que se siente este David Beckham, de verdad, disputa muchísimo todos los balones y eso es algo que me gusta en cualquier mediocampista. 2 asistencias no son números muy destacados, pero igual contemplando que el jugador se usó un partido como MC y el otro partido como MCD, no está nada mal. Demuestra un poco la capacidad que tiene este jugador para dar pases finales. Distribución lo hace muy muy bien, pero una vez considerado todo lo anterior, la calificación que le pongo a este David Beckham es un 4 estrellas. No recomiendo utilizarlo en un contexto competitivo porque el jugador tiene contras muy marcadas. Ese es el detalle, que sus contras son muy marcadas. Pero es un jugador que no solamente es icónico, no solamente es divertido, sino que también es bastante utilizable. Solamente tienen que saber separar entre lo casual, lo competitivo y lo muy competitivo. Yo sí llegaría a utilizar a este David Beckham en lo casual, en lo competitivo, nivel entry. Pero ya yéndonos a algo muy muy competitivo, de ninguna manera utilizaría al jugador porque sí son muy marcadas sus contras. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Este David Beckham me tomó por sorpresa, no esperaba hacer la review tan rápido, no esperaba que eSports soltara tan rápido al jugador, pero igual déjenme en los comentarios qué opinan de este jugador. Ya saben que tenemos más reseñas en camino de jugadores Foot Freeze. Se viene Road to the Final número 3, así que atentos con ese nuevo equipo. Vamos a estar cubriendo la mayor cantidad de jugadores posibles. Y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde, hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Por el video de hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.